La ciudad de Caracas es atravesada de oeste a este por un caudal de agua conocido como el río Guaire. Su corriente presenta altos grados de contaminación, según estudios de varios laboratorios, entre ellos el Servicio de Infectología de la Universidad Central de Venezuela. Y es que además esta es la principal vía receptora de aguas residuales en la capital venezolana. Allí, como esa contaminación muchas veces es fecal, el alto grado de contaminación que presenta actualmente el río no es obstáculo para que citadinos, debido a la gravedad de la crisis, se aventuran y arriesgan su vida buscando productos de valor en su lecho. Se consigue de todo. A mí me consta porque yo los he visto. Sacan pedacitos de prenda, anillos, sacan cobre, bronce. Y sí sacan. Y bueno, y muchos tienen sus casitas, sus moticos, saben cómo sobrevivir con ellos. Las cámaras de La Voz de América han registrado durante los últimos días que también crece el número de personas que siguen esta práctica. Y tan impactante como este registro es la advertencia lanzada por la jefa del Servicio de Infectología de la Universidad Central de Venezuela, quien advirtió que una infección contraída en ese lugar podría conducir a la muerte. Las bacterias de las heces fecales, que son anaeróbicas, pues producen infecciones en la piel de estas personas y en los tejidos blandos de las personas, en la musculatura, etcétera, y son infecciones bastante graves que pueden conllevar a la muerte de las personas. Consultado por La Voz de América sobre el nivel de desespero que ha llevado a estas personas a decidir arriesgar sus vidas, el funcionario estatal del Ministerio de Interior y Justicia, José Montoya, asegura que la actividad no es ilegal. Depende de la persona, pero eso es responsabilidad. El Estado no lo obliga a meterse allí. Ellos están ahí y nadie los molesta, porque ellos dicen que es legal el trabajo. Es mejor que estén ahí y no robando. El gobierno venezolano ha prometido limpiar desde hace más de una década la conocida arteria fluvial. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado el objetivo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.